Desde inicios de año, el mundo financiero se ha visto agitado por una ola de presuntos suicidios de personas que ocupaban altos cargos en importantes empresas bursátiles en diferentes países. El último caso ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando Kenneth Beyando, de 28 años de edad, fue encontrado muerto en Manhattan, frente al edificio de apartamentos en el que vivía, informa el diario New York Post. La policía neoyorquina todavía lleva a cabo las investigaciones para esclarecer el motivo del suicidio de Beyando especialista en inversiones que trabajaba para Levy Capital. Anteriormente, según el periódico, Kenneth trabajó como banquero de inversión en la empresa financiera JP Morgan Chase. Su hermano, John Bellando, también trabajaba en esa empresa y varios de sus correos electrónicos personales fueron presentados como pruebas durante las audiencias del Senado estadounidense en el caso london Urale, proceso en el que se sostenía que JP Morgan habría cometido abusos para desestabilizar el mercado financiero. En lo que va de año, Kenneth es la decimosegunda persona ligada al sector financiero que supuestamente se ha quitado la vida. De acuerdo con el Daily Mail, lo curioso es que ninguna de estas personas tenía problemas económicos ni familiares, y algunos incluso eran directores ejecutivos en las empresas para las que trabajaban. Esta serie de suicidios comenzó en enero pasado, cuando William Brog Smith, de 58 años de edad, y director de riesgos de Deutsche Bank, fue encontrado ahorcado en su casa en Londres. También otros dos empleados de JP Morgan se quitaron la vida saltanado desde lo alto de un edificio, uno de ellos en la capital británica y otro en Hong Kong. Autumn Razke, directora ejecutiva de la plataforma de intercambio de monedas virtuales First Meta, también fue encontrada muerta en su apartamento en Singapur a principios de este mes.